Hola mis cuervitos preciosos, feliz inicio de semana. Recuerda que si esta triada llega a tus manos es para ti, sin duda alguna. Toma lo que te resuene y lo que no, envíalo de nuevo al universo. Hoy iniciamos nuestra triada con la base de la baraja, que nos dice que el as de espadas es una carta muy poderosa. Se potencia en la comunicación. Precisamente en este momento la energía de este arcano nos incita y nos pide que comuniquemos, que transmitamos esas ideas y esos pensamientos que estamos guardando para nosotros en un cajón. Como todos los ases de la baraja, siempre será indicativo de algún comienzo, inicio de algún tipo, una acción poderosa de lo racional. En este caso se trata de una situación dual por las cartas que le acompañan, tan doble como el filo de la espada en figura. Iniciamos nuestra triada con el 2 de espadas. El 2 de espada en el tarot representa emociones bloqueadas, evitación y punto muerto. El significado del 2 de espadas en una lectura es el equilibrio, elecciones difíciles y tomar decisiones también difíciles. La carta simboliza la lucha de la mujer o hombre por obtener sus sentimientos dentro de sí mismo, defenderse de los enfoques externos. Puede significar que no estás dispuesto, dispuesta a aceptar algunas verdades sobre ti mismo o misma, o alguna situación en la que puedes estar involucrado. Te dice que has puesto barreras entre tú y los demás y dentro de ti. Te estás comportando exactamente como la figura de la carta, el 2 de espadas, donde la mujer ha puesto una barrera de espadas a través de su corazón. En este momento es dejar de evitar la verdad y fingir que todo está bien. Céntrate en lo real. Es ese momento de dejar de bloquear tus emociones internas y de negarte a sentirlas. Este es el momento de dejar de pensar en una dirección y sentir en otra. Cuando saques esta carta durante una lectura, detente a pensar en lo que realmente estás sintiendo. ¿Te estás resistiendo porque crees que puedes lastimarte? ¿Estás furioso, furioso internamente a pesar de que estás sonriendo exteriormente? Poner barreras no es la solución, mi cuervis. La solución llega una vez que enfrentas la verdad, incluso simplemente reconoces que existen los problemas y es momento de solucionarlos. Sigamos con el Rey de Copas. Es una carta. El Rey de Copas, cuando tú estás en una situación difícil y necesitas tener aplomo y madurez, sobre todo emocional, para poder resolverla. Sugiere un momento en el que uno es guiado por el corazoncito, abierto a encontrar y expresar amor, la belleza y la profundidad emocional. Se relaciona con el signo de Cáncer. Hay que escudriñar en tu vida y encontrar a esa personita que puede ser punto clave para tu solución. Las copas son símbolos de amor y relaciones. Nos hablan del amor romántico, la amistad, el compañerismo y los vínculos familiares. Puede revelar un estado de nuestras relaciones, la calidad de nuestras conexiones y las oportunidades de amor que se presentan en nuestra vida. Nos cubren los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capri. Son signos que deben estar muy cerquita de ti. Busca tu signo oculto, es tu parejita karmática. Estás cruzando el elemento tierra, que es naturaleza, materia, lo económico, grandes noticias. Puedes estar por recibir una gran cantidad de dinero por diferentes motivos que ni tú te lo imaginas. Las posibilidades son muchas. Por una herencia, por un aumento de salario o simplemente por algún trámite que ya ni te acuerdas que lo hiciste, pero llega y pronto. Finalmente, en nuestra triada tenemos al Caballero de Varas o Bastos. El Caballero de Bastos es una carta positiva que puede anunciar un dinero sorpresivo o inesperado. Quizás no en grandes cantidades, pero igualmente bienvenido. Nos dicen por ahí que Libra está en espera de algo grandioso en el aspecto económico.
puede ser dentro del 10 de junio al 20. De cualquier manera, grande o pequeña la cantidad, es un beneficio. Simboliza nuestro compromiso con actividades y relaciones vitales donde ayudan a nuestra búsqueda del fuego sagrado, espiritual y esencial. Sugieren cuánto espacio le damos a la vocación y a buscar profundo sentido existencial. Cuando el paque de bastos representa a una persona, suele ser un niño o un joven de nuestra familia que nos da una gran satisfacción, ya sea simplemente viniendo al mundo o revelando una gran inteligencia o simpatía. Representa también a un hombre inteligente con ganas de aventuras. Tenemos un mensaje especial: riqueza y prosperidad. El caballo es ágil y galopa sobre nubes auspiciosas, lo que significa carrera exitosa, fama, estudio y fortuna. Ah, sin olvidar el amorcito, claro está.